Usted no bere currículum nada cargue usted en duela, ¿eh? Se tabate ser bere comportamendua, que es. Va que usted no denominaré como un badagola, lauren artean. Eta va puyo le quiere naiz eta beste moduan edo beintzat Maiarren Maldini eta Puyolen moduan Letizia izan leikegu Southampton batek ba holako handia ez den. Baina ez da erresa, handi, ekipo handietan ere olako fideltasuna, olako lealtasuna eta beste eratako konportamendu bate ematea, eta honek demostra dau urte askotan zehar, eta uste askotan zehar ekipo guztietan dago momento larriak bai pertsonalak eta bai taldekoak, eta nik uste dut globalki ikusita oso merezi imenduz hartu duela bere saria, edo hartuko duela bere saria. Sí, es la diferencia quizá con los otros premiados hasta ahora, ¿no? Pues que la trayectoria de Puyol, los años de Puyol, el fútbol de Puyol se desarrolló en la liga y, bueno, y los años que ha estado, pues ha tenido que competir contra el Athletic, entre otros muchos, ¿no? Pero bueno, el denominador común es el de todos parecido. Es verdad que salvo podemos entender que Maldini, Maier y Puyol han estado en grandes equipos, no tanto Letizier, con todos los respetos para el Southampton, pero bueno, creo que se entiende lo que se quiere decir. Pero da igual, hasta en los grandes equipos suele haber muchos más problemas quizá que en otros equipos que aparentemente parece más lógico desarrollar toda tu carrera en un equipo, ¿no? En los grandes equipos también hay ofertas, también hay malos momentos personales y colectivos y no suele ser fácil ni mucho menos, primero por rendimiento y segundo porque las expectativas, los alicientes y las ambiciones están en todos los sitios, pero hay gente que se comporta de otra manera, Puyol es uno de ellos y por eso lo hemos premiado.